Pero pinches afeminados, ¿cómo están? Ojalá chingoncísimo. Les saluda su Dios Padre, el Mistli. Ojalá se le está empezando poca madre donde sea que estén. Y pues bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a presentar la nueva hate que acaban de dar en el torneo de Summer Series, la Gears Sports Gate. Aquí está. Es una cartita legendaria. Y pues estoy haciendo un repaso de las Kate que tengo. Son un chingo de Kate, ¿no? Que te puedes jugar en el Gears. Y pues bueno, yo juego con esta, con la United, con la Ghost. Pero la neta ya juego más con la Black Steel, con la United. Y ahora pues vamos a jugar con la Gears y Sports Kate. Que la neta se me hace un personaje bastante chido. Lo único es que las botas se las hubiera puesto vino, güey. O sea, el color de la cachucha, ¿no? Vino, para que combinara chingón. Pero bueno, esas son detalles pendejos. No importa. El punto es de que ya nos lo dieron, querida banda. Y pues vámonos a nuestro primer gameplay, porque es día 2x1. Y pues a continuación vamos a aventarnos esta partidita acá con la banda. Voté por Harbor, a ver si gana Harbor. Bueno, no, al final voté por la cárcel, porque no tenía oportunidad, pero de todos modos ganó Down. Y pues ahorita tengo el Gears en inglés, porque la neta es que me gusta cómo Laura Bailey interpreta a Kate. La verdad es que sí me gusta su voz en inglés, y por eso lo tengo el juego así. Además también ya lo tenía mucho tiempo en español, y creo que está chido como cambiarle un poco las voces. La otra vez lo puse en chino, la otra vez la puse en francés, y está cagado, ¿no? Porque también lo puedes poner en portugués y suena bastante chistoso. Si no sabes cómo, pues vete ahí a configuración, idiomas. Y pues ahí le pones idioma portugués, chino, francés. Y ya, ¿no? Y ya se te va a poner el Gears del idioma que le pusiste. Y te vas a reír y te vas a sacar de pedo, porque ya estamos muy acostumbrados fonéticamente a escuchar las cosas en español. Porque este juego, me queda claro que mucha gente lo juega en español. Hay gente que lo juega en inglés como yo. Bueno, yo lo juego en inglés nada más un ratito, güey. Porque la verdad es que a mí sí me gusta más en español, ¿no? Pero sí he visto que mucha banda le quita la sangre a los locos. Se hizo como una modita pendeja ahí de los youtubers, de los que hacen sus transmisiones en Twitch y toda esa bola de puñetas que me hacen competencia, pero realmente me la pelan en cuestión a contenido y a pues dinero gastado en el Gears. No me llegan al chile. Ponen sus pinches Gears sin sangre, güey, ¿no? O sea, ponen ahí que los disparos saquen chispitas, güey. La neta se me hace una pendejada, güey, porque eso es como para los niños, ¿no? Eso es como para el papá que quiere que su hijo juegue Gears y el niño tiene 7 años. Pues le quitas la sangre y le quitas las groserías, ¿no? Para eso es, no para un pinche huevonazo de 18, 17, 20, 25 años que nada más le hace por estar ahí mamando verga y siguiendo con el mame, o sea, siguiendo con el borreguismo, ¿no? A todo lo que da. Vamos a rebanar este perro aquí. Y pues en este video, querida banda, pues también vamos a hablar un poco de las recompensas que nos van a dar jugando la prueba técnica, porque muchos le dicen beta y no es beta, chingada madre, es prueba técnica, ¿no? O sea, el término es muy diferente, güey. Digo, muchos creen que significa lo mismo y no, güey. Una prueba técnica es otro pedo. Y por eso se le puso prueba técnica. Vamos a agarrar la marca testa, porque es una arma que me gusta mucho. Y pues van a dar unas recompensas ahí. Ahorita más adelante lo vamos a comentar. Y también, querida banda, pues vamos a hablar de pues de este video, ¿no? Que acaba de salir. El versus del Gears of War, cabrón, que la verdad está muy chido. La verdad es que
se me hace súper interesante cómo, bueno, los mapas que se ven ahí, o sea, pues, obviamente pues sale el Jedi Caramelo, güey, estos personajes del Gears of War 4 que van a salir también del Gears of War 5, obviamente, güey. Y en primera instancia sale un mapa, güey, que no sé si, puedes concordar conmigo, pero pasa un tren, güey, y si es estación Tairo, cabrón, yo me voy a cagar, güey, porque ese mapa era de mis favoritos del Gears of War 1 y del Gears of War 2 y del Gears of War Ultimate Edition, estación Tairo. Ese mapa que, pues, saca el tren, o sea, tiene un tren en la parte de arriba y pues, tú tienes, o sea, en la parte de abajo pues, te puedes ir, puedes salir por el medio, güey, y por los costados también. Entonces, ese mapa se me hace muy bonito, se me hace bastante chingón, bastante técnico. No es muy grande, güey, pero se me hace muy bueno para jugar toda clase de juegos. Bueno, toda clase de modo de juegos, disculpa, ¿no? No mames, o sea, puedo jugar Halo en ese mapa. No seas pendejo, güey, o sea, me refiero a toda la clase de modo de juegos del Gears of War. No digo también, ah, pendejo, en la barriga te di, puto. Puedes jugar ahí, pues no sé, sin pedos yo creo que podría acondicionarse bien para jugar escalada 2.0. Ayer hablamos un poquito de escalada 2.0 en la partida esa que jugamos con justo con este güey que acabo de tirar, con ese personaje, güey. Pero no habíamos estrenado la Cage Sport, cabrón, que la verdad es que es una de mis favoritas, güey. No mames, güey, qué chido disparo le dedica. ¿Por qué es una de mis favoritas? Pues por la sudadera, ¿no? Por la gorrita, nada más, güey. Porque de ahí para abajo, güey, es la misma mamada que todas, ¿no? Te digo que le hubieran puesto sus botitas rojas, güey, para que hubiera sido la diferencia. Mira, vamos a verle su carita y su gorra, güey. Qué bonita se ve, güey. La gorra está bastante chida, güey. Digo, si un día la sacan así, en algún torneo, güey, pues hay que comprarse una de esas, ¿no? Ah, sigamos con el video, cabrón. Y pues, la neta es que sale una Kate, cabrón, sale una Kate con antifaz, perdón, con antifaz, no, güey, ay, puto, ven acá, pendejo, ¿dónde te quieres esconder, cabrón? Sale una Kate, güey, sin su capuchita, ¿no? O sea, eso sí me gusta, que la Kate del Gears of War 5 ya no tiene capuchita. Ah, te voy a dar un pinche cachazo y me la pelé. Pero sacan unos gogles tipo Bird, que se le ven bastante chidos, güey, en este teaser de la prueba técnica, güey. Y lo que más me sacó de pedo, lo que más me puso feliz, güey, es el regreso de el guardia Únice, cabrón. Ahí antes de que cambie de mapa, güey, si te das cuenta, ahí pasa corriendo cuando las letras de Sang dicen GG, good game. Ahí sale corriendo, pero bueno, esto es una toma aérea y se ve que ya le modificaron el traje, güey. Ay, vale, verga, nos mataron. Ya le modificaron el glorioso traje que lo caracterizaba en el Gears of War 3 y en el Gears of War Judgment. Ese traje, que en la parte de atrás parece que tiene una espina dorsal, pero pues eso nada más es parte de su armadura, güey. Y algunos detalles que ya lo cambiaron, ya lo hicieron, pues, diferente, güey. También, le quitaron, le modificaron el casco, cabrón. Se lo hicieron más raro. Y el color del guardia Únice ya no es tan negro, güey, ya es un poquito como, es como gris rata, pero oscuro, cabrón, ¿no? Y bueno, ¿qué te puedo decir? Después de eso, le dan un pinche madrazo, o sea, le vuelan la cabeza con la marcha. Esos tiros, ya sabes que son deliciosos, son, se siente poca madre cuando matas a alguien con una masa, con un headshot, güey, se siente bien chingón. Y de repente sale una escena, güey, donde un sniper está ejecutando a Alpha Shutani, el nuevo personaje este del con lentes que tiene una pata biónica, güey. Con la nueva arma esta que parece mortero, o sea que tiras como un proyectil, güey, se va al cielo, güey, y salen unos pequeños morteros. Ah, pues esa madre, güey, se la mete en la espalda, le dispara, cabrón, se retuerce, así se retuerce bien culero y se va a la verga, ¿no? Esa pinche ejecución está increíble, está
pasadísima de verga, güey. O sea, sí está muy bueno. La verdad es que este pinche video, si no lo has visto, se llama Wild in Arcade. Es el teaser, o es el trailer del promocional de la prueba técnica que empieza este viernes 19, querida banda. Y pues nada, ¿no? La verdad es que ya ya está disponible también la descarga de la prueba técnica. Ahí en mis redes sociales puse unos videitos de cómo puedas. Ah, qué pendejo. Ahí en mis redes sociales puse unos videos de cómo encuentras la beta técnica y la descargas, y pues ahí dice cuánto pesa. Y también puse el nuevo intro de Gears of War 5 de la prueba técnica. Acuérdate que esos intros solo están de prueba, puede cambiar, no es un intro que se vaya a quedar ya definido en el Gears of War 5. Lo que sí es que este intro, güey, creo que está muy fuerte. O sea, porque es un intro donde sale primero Xbox Game Pass Studios o Xbox Game Studios, una cosa así. Después viene Dolby Atmos, y después viene Unreal, el motor gráfico, pues es Unreal, pues. Y hasta el último, pues, viene el logotipo de The Collision. Y pues en toda esa presentación, pues se va rompiendo como un hielo, ¿no? Y al final ya sale el engrane mamón, ¿no? Pero siento que está muy, tiene mucho bajo, güey, y se escucha de la verga, güey. No sé, como que no se escucha tan chido. Y sigamos con este pinche video, güey. La neta es que ahí, pinche, como les decía, el guardia Onise, cabrón, pues sí lo han cambiado, digo, le cambiaron un poco el casco, güey. En general, pues sí le modificaron la armadura. Hasta verlo, hasta ver cómo quedó, pues no puedo dar mis impresiones, güey. Pero pues la neta es que el guardia Onise original, güey, pues estaba bien verga. Yo no sé por qué lo modificaron, güey. Que estos güeyes de Collision, güey, modifican todo, cabrón. O sea, sí quieren a huevo darle un giro a todo lo que estaba, güey. O sea, conservan la esencia, pero sí modifican, pues, la estructura, güey, o en este caso el diseño. Y pues a veces no tiene caso, güey, ¿no? Por ejemplo, a Anthony Carmine, Benjamin Carmine, pues les modificaron las armaduras en el GS4. Digo, no se ven mal, güey, pero pues creo que se vean más chidos en el GS World 3, güey, ¿no? Es cuestión de gustos. Ya sabes que en cuestión de gustos se rompen géneros. Y pues en realidad a mí, pues mientras me pongan mi personaje, no me importa tanto el diseño, querida banda. Pero pues siguiendo con este teaser, cabrón, hay una, o sea, aquí te puedes dar cuenta, güey, que pues el del güey, pues ya es un personaje más maduro, como lo había dicho ayer. Así como JD, el JD calvo, barbudo, cabrón. Mira, me llevé el MVP, cabrón. Tuve unos muy buenos aciertos con el arco, güey. Pero la neta es que nos vamos a aventar otra partida porque como que no supo esta, güey. Y siguiendo charlando de esto, güey, pues te digo que los personajes ya están más maduros. JD pelón, con la barba, güey. Ayer estaban cuestionando a Ryan Clement, el por qué no sale pelón y por qué ponen a JD, pues, como en el Gears of War 4, pero más maduro. Y este güey dice, pues no te puedo decir, güey, porque hasta que esté la campaña y van a entender por qué, ¿no? Entonces yo creo que sí va a estar el JD pelón barbudo, pero ya lo van a sacar en el multijugador en el 10 de septiembre como tal, ¿no? Y pues el pinche de él, pues trae su una banda ahí verde en la cabeza. La neta se ve chido, güey, se ve acá como esos personajes tipo Rambo de los 80s, güey. Y hay un pinche, y hay, y después sale Marcus Fenix, güey, que es igualito como ayer dije, güey, dije todas esas madres. Y sale una parte, cabrón, que a mí me gustó mucho, que está agarrando al personaje, cabrón, en una como,
en un como mapa de hielo, güey, que espero que sea este... este pinche mapa chingoncísimo que salió en el Gears of War 2, que es un mapa, ahorita te digo cómo se llama. Se llama Patio Patitura o bajo la colina, güey. Estos mapas son este originales del Gears of War 2, del el DLC este Snow Packs, una cosa así se llamaba. Ah, no, se llama Snowland Packs, ya me acordé, güey. Y estos mapas, cabrón, pues eran originarios del Gears of War, como estoy diciendo, pues... ah, toma, puto, la mollera. Eche, metida de verga hasta el ano, güey. Que le puse, cabrón. Ay, cabrón. Y bueno, pues, regresando un poquito de lo que estaba comentando sobre el este... video de Wild Arcade, que sacaron el teaser de bienvenida, güey, o de promocionar para la prueba técnica, cabrón. Pues viene Marcus Phoenix acá corriendo, güey, de repente ya deja de agarrar a este güey con escudo de carne, viene corriendo, cabrón. El pinche Zion le rompe como el piso congelado, güey, y el Marcus, güey, de repente se congela, cabrón. Se cae y se rompe, güey. O sea, se cae y se rompe. Ah, no mames, qué buen arcazo le di en la cabeza a ese perro, ¿eh? Estoy uno contra uno, perro. No mames, papi, ¿eh? Qué putazo le puse. Ah, no saltes, hija de tu pinche madre. Y si me rompe mi madre. Eso me pasa por haber saltado, cabrón. Pero bueno, el Marcus se cae y se rompe, cabrón. Y el pinche Zion, güey, parece que dice... con la mano, chinga tu madre, ¿no? Chinga tu madre, ¿no? Para arriba, cabrón. O sea, nada, le faltó señalar el puño para hacer la clásica seña mexicana de chinga tu madre, ¿no? No mames, güey. La neta es que está de huevos este pinche juego, güey. Este, el teaser está muy bueno, güey. La verdad es que o sea, lo ves y se te antoja jugar bien, cabrón, güey. O sea, las armaduras de los Gears, güey, de Gears 5, güey, se ven más grotescas, o sea, se ven más duras, güey, o sea, porque si tú te fijas en las armaduras del Gears 4, güey, o sea, sí están chidas, güey, pero las ves muy livianas, muy light. Por ejemplo, las luces que traen aquí abajo de los, o sea, bueno, en los hombros, güey, o sea, que son como las correas donde abrochan, puta madre. Ah, cabrón, ya no pude hacer el reaction. Me ganó hacer el reaction este perro. Voy a agarrar aquí la choques en los huevos, güey. Me voy a ir en corto. Está más chica, güey, el broche. Entonces eso quiere decir... ahí viene este hijo de su puta madre. Cállate, perro, cállate. ¡No, mano, se murió, cabrón! Mira, estos putos, dos contra dos. Dos contra uno. Y perro, güey. No se murió, le puse un verga. Llegué y le puse un... o sea, lo estaba lanzando, todavía llevo. Le puse un verga, si no se muere, güey. Lo que te iba a decir es que las pinches broches de las armaduras, cabrón, son más chicos a comparación de las armaduras de Gears of War 5. De Gears of War 5, o sea, son más grandes, o sea, abarcan, ahora sí que de la alita de pollo, güey, hasta la clavícula, güey. Y son grandes, anchas y se ven, o sea, en realidad las armaduras, cabrón, ya están como... o sea, trataron de hacer las armaduras como el Gears of War 1, güey. Si tú jugaste de Gears of War 1 en sus tiempos, güey, veías a estos personajes grandes, gordos, toscos, güey, cabrones, pues que eran hombres, güey, no salían mujeres. Obviamente, pues no pueden poner a la Kato amarrana gorda así, mamada, güey, porque pues son mujeres y son más delgadas. Y esta vieja, pues parece que no come, cabrón, o está en su dieta, para que se vea medio buena y le crezcan las nalgas. Pero no, cabrón, la verdad es que no es tan albona, güey. Bien ahí, dos que tres culitos, ¿no? Digo, en el teaser del Gears of War 5 que nos dieron, pues sí se le ve buen as. Hijo de tu puta madre, ya ahí está este güey. ¡Ah, no mames, güey! ¡Y lo salvó su pinche funda, cabrón! Ya lo había tirado, pero ese güey, el Cetis, lo putea, sí, señor. Entonces, güey, pues creo que las armaduras están más chidas en general, cabrón. Y pues ya para terminar un poquito, para terminar el resumen, bueno, pues de cómo yo vi este pinche video, güey. Me voy a agarrar aquí la frag. Ah, ya lo vi ahí, hijo de su puta madre. Muere, perro, a veces se muere. No, lo llevé, cabrón, vale verga. Bueno,
Para terminar este pedo, güey, ahí sale al último la Kate, güey, con la arma esta del... ¡Ay, pendejo, pendejo! Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. No mames, güey. Maté a mi abuela, güey, soy un desgraciado. ¡Cabrón, toma! Hijo de pinche madre, me ganó un disparo ahí, no apunté bien. Entonces te digo, ¿sale la Kate, cabrón? Con el arma este del nuevo Swarm. Ahí todo mamón, güey. Y el otro güey se está arrastrando, se la encaja en la espalda, cabrón. Se da la media vuelta, lo carga y lo avienta con el arma, cabrón. Es esa pinche ejecución. Está perrísima, güey. Está perrísima. Y luego sale con su cara llena de sangre y le hace la mano de "Come to me, fucker. Come to me, motherfucker. Ven a mí, perro." Así clase, obviamente, pues eso, esos emotes van a estar muy chidos, güey, porque pendejo y me rompió mi madre. El Jesus. No la tiene, cabrón. Es que estoy más emocionado de lo que estoy hablando, de lo que estoy jugando, güey. No mames, güey. Dicho que está, güey, con la mano de vente para acá, puto. Déjate venir, ¿eh? Acá nos rifamos, nos rompemos el físico y vemos de cómo nos toca, ¿eh? Ahorita vemos de... ¡Ay, este puto, güey! Estaba ahí atrás, no lo vi, güey. Y pues, no mames, termina el pinche, trailer con diciendo Gears of War 5 versus Tech Test. El 19 de julio, ahora, cabrón. Pues no mames, güey. Así terminó el pinche video, güey. Pues obviamente toda la banda, pues ahí tocándose, mojando, ya tocándose ahí, ya saben, escudriñando sus partes de lo mojado que están, güey, por ver este pinche trailer de la bienvenida del Tech Test. Hijo de tu puta madre, si me la pego. Güey, me estoy pegando ahí, ¿por qué no te pinche? ¿Por qué no te mueres, hijo de puta, güey? Me estoy pegando contigo, pinche encuerado, cabrón. O sea, es pinche 2x1, o sea, me la pegas, pero me pego a ti y explotas, perro. Y no pasó, pinche. Pinche TC, lo vuelve a hacer, me vuelve a defraudar, ¿no? Sí, que clásico, el clásico chamaco, pendejo, niño rata de Facebook de... Y TC lo vuelve a hacer, y me vuelve a defraudar, y me vuelve a chingar mi dinero, güey, no mames, los odio, ¿no? Ya. Y pues así estuvo, como yo viví, cabrón, bueno, yo como veo... ¡Ah, qué pendejo, güey! ¡Oh, maldita sea, güey! Me ganó el disparo, güey. Así está como yo viví el... Nos van a ganar, hijos de su puta perra madre, cara. Como yo vi el trailer, güey, que fue lo que más me gustó, güey. La neta es que el pinche primer mapa, güey, yo estoy seguro que son esos del Gears of War 2, güey. No, el primer mapa, cabrón, espero que sea Estación Taro. Y el segundo mapa, como ya lo había comentado, güey, espero que sea... patio para triturar o bajo la colina, cabrón. O ya, de perdis patio, ¿no? El que salió en el Gears of War 1, güey. Ese pinche mapa que está precioso, güey. Es una chulada, cabrón. Y la neta es que me pone muy feliz, güey. Por lo menos los dos mapas, el de Training Grounds y el de District, que van a estar en la beta de Gears of War 5. En el... No es la beta, güey. En el Tech Test. Ya la estoy cagando, güey. Están chingoncísimos, güey, ¿no? Güey, estamos aferrados a no perder, cabrón. ¿A dónde, pinche abuela? ¡No mames! ¡Muere, pinche abuela! Ven acá. Y pues, querida banda, también, dentro de, pues, de las transmisiones, ya sabes, de el marrano de Octus, el buen pedo del Lana Seasons y el... Pues el director de diseño multiplayer, el ¿cómo se llama? El Cliff no sé qué mierda. Ayer lo dije, cabrón, ya no me acuerdo, güey. Ahorita te digo cómo se llama. Déjame. ¿Qué pedo, güey? No saltó mi personaje, cabrón. O sea, la otra vieja le está dando push, güey. Yo quería correr y saltar, güey, y en vez de saltar, güey, le da un vergazo y me mata, cabrón. Chinga tu madre, maldito control, güey. Chinga tu puta madre, güey. Eso no es justo. Ya perdimos, güey. ¡La madre! Pero lo bueno de esto, güey, es que ya me acordé cómo se llama este cabrón. Se llama Ryan Cleven. Este güey, junto con los otros vatos,
pues presentaron pues una media hora, güey, de lo que va a ser el arcade, o sea, lo que va a ser el Tech Test, güey. Y estaban hablando, o porque ahora sí ya voy a hablar un poquito de esa parte, güey. Estaban presentando, pues, o sea, estaban hablando de pues las diferencias técnicas, güey. Estaban hablando de los disparos, güey. Estaban hablando pues de las diferencias de mapa. Acá, ah, mira, aquí salió conmigo el hijo de su puta madre. Quiere uno contra uno, cámara. Y al saltar ya. Al saltar te moriste, cabrón, ¿eh? Al saltar firmaste tu pinche ficha de muerte, perro. Mira, los perros, güey. Aquí viene este güey. Ah, maldita sea, me ganó el disparo, güey. Entonces, pues dentro de pues la transmisión del día de ayer pudimos ver pues la nueva arma que te digo que es como tipo mortero. Ya sabes, es parecida al sniper, digo, a la Lancer, güey, pero pues tiene este pequeño mortero, güey. Yo me imagino que ese pinche mortero, cabrón, no va a estar disponible tan rápido. Vas a tener que cargar, o nada más vas a tener una bala también para que no abuses, porque imagínate, güey, 8 balas con esa madre, pues a todo mundo vas a madrear, güey. Pues la neta es que medio mundo se va a quejar porque va a ser un arma muy, muy marrana. Ay, pendejo de mierda. Ah, sí lo maté. Ah, no, esa pinche vieja. No, ese pinche Siegfried lo mató, cabrón. Y yo creo que vas a tener una munición. O vas a tener. Vas a tener cajas de munición. Porque también estaba viendo que durante el Tech Test, güey, para las armas pesadas van a haber cajas de munición. Entonces, el que agarra la caja pesada, güey, es el que va a tener, supongamos, una bala de. Del nuevo sniper. Con el mortero incluido, ¿no? O también con la boomer y ese pedo, ¿no? Ay, perdón, vosotros, ¿eh? También le preguntaron que qué pedo con los personajes diamantes. Dijo que no, que esos güeyes no van a ser transferibles, que es nada más son personajes. Ah, qué pedo, no lo mato. Esos personajes son nada más del Gears of War 4 y pues para de contar, cabrón. Estuvimos viendo pues también pues estuvieron enseñando los mapas una vez más, güey, y cómo se ven así en la prueba técnica. Dijeron que en la prueba técnica, güey, pues no van a bueno, que estos mapas, güey, ahí vienen todos, no son mapas que 100% van a estar ya listos, wey. Eso quiere decir que pues en cuestión a las texturas, en cuestión al diseño, en cuestión a cómo corre el juego, en cuestión a que si se te traba, en cuestión a varias cosas, güey, pues que no es un trabajo finalizado, que es una prueba técnica como cuando jugamos el Gears of War 4. Es que jugabas en porte y se veía medio culerón. Pues obviamente así no va a quedar, lo tienen que pulir. Para que no estés ahí de... No mames, güey, chévere, se ve bien feo la prueba técnica, güey. Para eso quieren que pague 1700, casi 1800 dólares. Al chile mejor no juego nada, güey. Me voy al Gears of War 1, güey. Ahí se ve igual de culero y es gratis. No, es lo justo de lo que te estoy diciendo, perro. Que acá, es una prueba técnica donde las texturas están probando los servidores. Van a probar cómo corren los 60 frames por segundo, güey. Acuérdate que este Gears of War 5 pues ya no es mejorado a 4K, ya va a ser, el juego ya va a ser en Full HD para los que tengan televisión 1000 HD y los que tengan su Xbox original y su Xbox One Speed o S, va a ser a 1080p. Y los que tengan el Xbox One X y el nuevo que va a salir el próximo año, pues ya va a estar mejorado a 4K y va a estar... Ya va a estar en 4K, güey, y seguramente va a estar mejorado. Va a poner así también el Gears of War 5 mejorado para Xbox One, como se llame el otro pinche consola, ¿no? Porque ya va a tener soporte para 8K. Eso habló un poquito de la parte técnica, güey. Ellos, como te estaba diciendo, ay, pendejo, pinche reina, güey. Ellos van a probar, pues, cuestiones técnicas, más que nada, güey, de soporte
Ah, qué pedo, güey. No, pues no se puede, güey. Vienen todos, güey. Trae boomer, trae arco, güey. No, pues no mames, cabrón. Yo jugando y hablando, me apendejo, cabrón. Me apendejo, chingada madre. Por cierto, antes de continuar, le mando un gran saludo a toda esa banda que comentó el día de ayer. Ah, qué mamada, güey. No cambia el arma, rapa. Oh, puta madre, güey. Güey, estoy apretando el pad para que cambie el arma, güey. Se tarda 10 años y el otro güey me da una escopeta y me rompe mi madre. Me lleva a la verga. Ah, sí, muchas gracias a toda la banda que ayer comentó el video del Trash Ball a mi regreso en mi canal. Muchas gracias. Muchos me siguen apoyando. Qué buen pedo, güey. Ahí había banda que me puso unas palabras bien buen pedo, güey. Bien así de, güey, pues a mí me gusta tu forma de ser, tu forma de comentar, güey, tus videos que no subes cualquier pendejada, que subes videos largos, con buen contenido, con cosas chidas como para entender. No, o sea, y se refieren obviamente a que estuve comentando, pendejo. Puta madre, güey, es que, güey, no te puedes aventar uno contra uno, si te lancerían obviamente te bajan y el otro, güey, del vergazo que le das y que te da, güey, que pueden quedar 50-50, pues ya con el daño que te hicieron con la Lancer, pues te madrea, güey, pues así no se vale, güey. El otro güey se cree pro, güey, pero no sabe que el otro güey le ayudó. Mira, ve. Qué vole, puto, ahora sí no te ayudan, ¿verdad, perro? Entonces les digo, güey, se siente muy chido que la banda, cabrón, en mi caso, güey, me diga esas palabras y que, pues, que se entienda que yo no subo acá pinches videos de mierda de reaccionando al Tinsel de no sé qué reacción, o sea, no seas mamón, güey. O sea, yo creo que ese tipo de banda, y ya saben a quién me refiero, al Cachetes, al pendejo del Omni, a los otros putos, güey. O sea, no tiene ya idea de qué subir, cabrón. O sea, son muy hambreados en sus videos. Porque los videos que hacen, güey, lo hacen porque, pues, de ahí ganan varo, cabrón, ¿no? Y lo peor es que sí están bien jodidos y luego dices, cabrón, no mames, güey, no te puedes comprar algo chido, ¿no? O sea, espérate, güey, arréglate los dientes, ¿no? Haz una liposucción, algo, cabrón, ¿no? No sé, ponte pelo, güey, ponte cejas, cabrón, ¿no? Rebánate los cachetes de vieja marrana de tianguis, güey, ¿no? No sé, algo, cabrón. Entonces sí entienden el pedo, güey, de que, pues, no subo tantos videos como esos perros, pero pues trato de subir cosas chidas con contenido sustenciable, güey, y pues que te puedan entretener un poco, ¿no? Y por ejemplo, a veces yo no nada más subo un gameplay, subo dos como en este video, güey, porque me queda claro que hay unos hijos de puta, güey, que nada más suben videitos de 4 minutos, de 5 minutos, dices, güey, qué pedo, güey, ¿neta? ¿Neta? O sea, ahora sí, como dicen por ahí los memes, bitch, please, bitch, please, che jodido. Y pues este video, ya cambiando de tema, güey, porque no me voy a meter en insultos. Esta pinche partida, güey, la estoy haciendo más de call out que de Slayer, güey. Porque la neta, pues lo que necesitamos es lancereo, güey, lancereo al 100%, al 110%, porque al chile, güey, nos están desmadrando con la Lancer, güey. Y si yo los lancereo, cabrón, sí los voy a tirar, ¿no? Es más fácil que los tire, güey, y que se los lleve la verga en alguno de mis compañeros, nada más que les patee el ano, güey, y ya, ¿no? Pero pues ya no tengo Lancer, ya no puedo hacer gran cosa. Tengo que ir a los vergazos, ¿no? Mira, ya, aquí sí me cambio. Ya me quiere aplicar el zigzag del Gears. Pues no, estás bien pendejo, morro. ¿Quién te pegó y no te sobó? ¡Cupe! Pinche manquillo. No, que tampoco te pases. ¡Ah, no mames! ¡Oh, güey! Eso me acalambró hasta los ovarios a la que, cabrón. ¡Ay, no! ¡No mames, güey! Ese güey se vengó, güey. Me agarró súper rojo del toques en los huevos, cabrón. No mames, eso no es justo, cabrón. Ahí viene la changuito diamante. Ven acá, hijo de tu pinche madre. ¡Ah, güey! No se murió, no seas mamón, güey. Ahora yo me vengo, perro. Huevo, vamos 2-1. Y bueno, regresando a la transmisión de ayer, güey, pues estuvieron los de The Collision ahí presentando un poquito el modo arcade, güey, que no es el modo principal que el del Tech Test Versus, que es el que vamos a jugar como el de competitivo o el de core. O sea, son modos
completamente distinto. El que estás viendo en pantalla es como el Morcore. Ese va a estar normal como lo conocemos. El de escalada pues va a ser como el que vimos en el Summer Series. Y el Arcade, que viene siendo como el campo de entrenamiento, el Training Grounds, es un modo que tiene una mecánica muy parecida al de carrera armamentística, pero en esta ocasión lo único que cambia no es que cada 3 muertes cambia el arma, cada 3 muertes, no, aquí, güey, dependiendo, por ejemplo, si ay, pendejo, pinche gusano, cómo se movía, dependiendo del personaje que selecciones, querida banda, ya si seleccionas a Martus, pues a lo mejor sales con esta, con la Snoop Pistol o con la nueva arma que se llama Talon Autopistol, que es como de, como la Embar, pero en versión como Snoop Pistol corta, que la verdad es que se ve súper potente. Ayer vi como los bajas en chinga, puedes agarrar, no sé, a Kate, y a lo mejor trae la el Hammer Burst y trae el Snoop Pistol, cabrón. O puedes agarrar, aquí es este pendejo, ya se quedó parado, puedes agarrar a Marcus Phoenix y a lo mejor pues trae el Embar y trae la Overkill y así. Y lo más curioso es que cada cierto tiempo, cada no sé, 30 segundos, 15 segundos, no puse mucha atención en el conteo, te ponen un indicador que puedes que ya está disponible el arma que le toca a ese personaje. Por ejemplo, si yo traigo a la Kate y traigo dos armas, no sé, la Lancer y la pinche Snoop Pistol, cabrón, me va a poner un indicador que ya puedo agarrar mi siguiente arma que me toca, que sería a lo mejor un Sniper o una Bolto. Y así sucesivamente cada personaje tiene un refresh de un weapon refresh, una reiniciación de armas cada cierto tiempo, dependiendo del personaje que tomes. Si ese es el modo arcade, es como el tech test para noobs o para la gente en general, güey. La verdad, lo que vimos ayer, lo que presentó The Collision, Ryan Cleveland, está muy divertido porque pues, puedes probar todas las armas, puedes probar todas las implementaciones de este nuevo modo arcade, que va a estar junto con el core, el rey de la colina en core, y va a estar junto con la escalada en competitivo. Y pues bueno, ahí estuvieron hablando, también le preguntaron, oye, si vas a quitar, porque, o sea, es, creo que es un poco molesto de que cuando estás jugando, güey, le estés disparando y salga el daño que le estás haciendo, o cuando te mueres dice you, o sea, dice tú, o sea, como que eso es como que de cierta forma pues un poco castroso. Y le preguntaron si va a haber algún botón para deshabilitarlo dentro de la configuración, y dijo que ellos no lo hicieron. Ah, qué poca madre, güey, ¿por qué no lo pinche marcan y ya te quitas tantos problemas? O sea, no marcan los personajes y te cuesta mucho trabajo luego saber dónde están, güey. A pesar de que esto no es algo nuevo, ya es algo viejo que viene estando desde el Gears of War 3, mucha gente no lo marca, güey, no sé si están pendejos o qué les pasa, güey. Este juego es para marcar las personas, a marcar a tus oponentes, güey, para saber dónde andan, güey. Es estrategia pura, morros, la neta, güey. Entonces, lo que les iba diciendo, querida banda, es que pues así está este pedo de la prueba técnica. Va a tener el modo arcade que les estoy diciendo, bueno, que ya les conté cómo va a estar, güey, del cambio de armas cada segundo, cada personaje que tomes, pues vas a traer diferentes armas, güey. Vas a poder probar la Talon Auto Pistol y algunas armas también, esta nueva arma del rifle este que saca el tipo mortero, que se llama Lancer Grenade Launcher. Esta arma también va a ser posible probarla en el tech test, güey, aquí. Ya sabes, ¿no? Que es, y puedes disparar y disparas la granada y pues baja como mortero, cabrón. Y pues también va a estar recompensas por jugar la prueba técnica. Ahorita te digo cuáles son, querida banda.
Deja, ah, me meto los vergazos. Ah, ese güey se fue a la chingada con el boomer. Ah, bueno, la primera recompensa que te voy a contar es la Nasher que estás viendo en pantalla. Tienes que ganar 15 partidas en, ya sea en modo arcade o rey de la colina o, adiós, o escalada. Esa es la primera recompensa. Ah, cabrón, adiós, sin cabeza, perra. Muere, muere. Me llevé a otro, chingada madre. Chido, chido. Ay, güey, casi me muero. La segunda recompensa, querida banda, es la Lancer. ¡Ah, no! Morí. Esa tienes que ganar 5 partidas, ya sea en modo arcade, modo competitivo rey de la colina o modo escalada. 5 partidas para tener esta Lancer de la prueba técnica. Dios, pendejo. La tercera recompensa es para, o sea, la tercera recompensa sería la Snoop Pistol. Y cómo la puedes tener. Ay, güey. Qué puta madre. Pensé que le iba a ganar. Tienes que jugar 10 partidas en cualquiera de los tres modos: arcade, rey de la colina o escalada, güey. Y ya cuando tengas esas, ya se viene. De nuevo le rompo su cabecita a este perro. Se viene la máxima recompensa, que es el desbloqueo de el Taster Banner o del emblema de la prueba técnica, que consiste en tienes que ganar 3 partidas en versus matches. Bueno, no se activa, sino viene contando, pues tienes que ganar 3 partidas en versus, tienes que hacer 75 muertes. Estas 75 muertes no las tienes que hacer de golpe. Puedes jugar una hora, te vas a comer, regresas, vas a la escuela y sigue el contador. Traes unas, no sé, 30 muertes, juegas otra partida, haces 10 muertes, pues, ya tienes otras muertes y así. O sea, no son así de en una sentada las tengo que hacer, no son acumulables, me vienen contando. Y tienes que ganar 2 partidas de versus y hacer 3 medallas de porcentaje, como lo estás viendo en la parte de abajo, para tener el banner de la prueba técnica. Mientras aquí vieron que ya me rompió mi madre, ya te expliqué cómo está este pedo de la prueba técnica, en qué va a constar. El modo competitivo, pues es como te decía, igualito al que vimos en el torneo de Summer Series. El único que no, el único que no hemos visto, querida banda, es la parte core, pero pues es igual que esto, no creo que cambie mucho. Ay, me espalderió este perro. Buenos datos de que es, cuáles son las recompensas, querida banda. Recuerda que la prueba técnica se va a llevar a cabo del 19 al 22 de julio con la primera fase. Va a empezar a las 12 del día más o menos hora en Ciudad de México y después va a tener una segunda sesión que irá del 26 hasta el 29 de julio. Ya retomando, querida banda, que cuáles son los 3 modos que van a estar en 2 mapas multijugador. Ya te había dicho arcade, escalada y rey de la colina. Y pues vamos a tener chance de probar dos nuevas características. Uno se llama Bootcamp, que es un nuevo modo de entrenamiento para poner en práctica nuestras habilidades y aprender nuevas mecánicas en el juego. Y el otro se llama Tour of the Duty, es el que estaba explicando. No le había dicho el nombre, pero se trata de un mini tour donde completaremos medallas para desbloquear skins exclusivas de armas para tasters, que luego podemos usar en el juego. Tenemos que completar 3 medallas para desbloquear el estandarte Taster, que es básicamente lo que te mostré en pantalla hace ratito de las recompensas de las 3 armas principales y el emblema o el estandarte, que en este caso pues quiere ser lo mismo, ¿verdad, güey? Y pues que con eso yo creo que ya está súper informado, que la banda, qué pedo, qué es lo que trae esa prueba técnica, cuándo empieza, qué trae, cómo trae,
Y pues todo, ¿no? No sé si tengas alguna duda, y sí, pues ya, a la verga, pon ahí, googlea e investiga, porque pues ya te di muchos datos, datos duros, y ahora sí vámonos un poquito a la partida, porque la neta es que estar ahí, hable y hable y dando mucha información, pues ya no ando muy bien mi cerebro en la partida. Yo ya no capturé, me lleva la chingada. Y pues bueno, regresando un poquito a mi Kate y Sport, pues la verdad es que creo que está bastante bonita. Está bien chida esta. Este viene pendejo. Sí, güey. Te vas a escapar, te voy a ejecutar aquí. Está bien chida esta. Este personaje que también va a estar en el Gears of War 5, creo que eso es algo positivo, muy positivo, güey, porque pues eso de que la den a lo último, ya después ya pues te va a salir 5 y ya no la agarres, a menos de que puedas seguir 4, pues no es tan padre, ¿no? Sí, pendejo, ahorita. Y pues ya estamos a nada de ganar, querida banda. Creo que no sé si te diste cuenta de que les dimos Cruz Azuleño a estos perros. Porque la verdad es que estuvo muy entretenido. Pues toda la información que te di fue buena información. Y pues ya ganamos la partida, querida banda. La neta es que anduve de call out, no estuve de Slayer. También estuve más entretenido en darte toda la información. Quedé en cuarto lugar, pero no importa, porque la partida pasada quedé en MVP. Y bueno, pues te aventaste dos gameplays con bastante información, con bastantes cosas por comentar. Ya estás a nada de jugar la prueba técnica. Estamos a nada de jugar la prueba técnica, querida banda. Y la verdad es que vamos a estar muy, muy felices. Por ahí dicen unos güeyes, oye, necesito tener el juego comprado o la inscripción al Game Pass para jugar la prueba técnica. La respuesta es sí, no puedes jugar la beta sin haber comprado el juego o tener el acceso al Game Pass, porque no es una prueba abierta, es una prueba que así se estableció. Y pues bueno, banda, espero te haya gustado el video, like, comenta, suscríbete al canal y pues nos estamos viendo en un video mañana. Un abrazo, un piquete de fundillo, cámara, bye bye.